Santa Rosa, detenido por abuso deshonesto. Ayer fue apresado en Villa Rumipal el sospechoso de haber abusado de una joven. El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del sábado en Santa Rosa de Calamuchita. El detenido tiene 18 años, la denunciante 27. Sexta Expo Educativa de Escuelas Técnicas. El IPEA 238 José María Mampey organizó la Sexta Expo Educativa de Escuelas Técnicas. Mañana, 18 colegios de la región expondrán diversos proyectos en el Salón de Eventos entre las 10 y las 15 horas. El sábado, nueva jornada de castración. Una nueva camada de perros y gatos será castrada de forma gratuita a través del área de zoonosis municipal. Será el sábado en las instalaciones del ITEC. En tanto, ya está en proceso de preparación el quirófano móvil que permitirá agilizar estas acciones. Alessandri, política y turismo. El intendente de Embalse, el peronista Federico Alessandri, analizó el resultado de las elecciones legislativas en Calamuchita y en la provincia. Habló de los hoteles y del Oktoberfest. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nueva edición de Telediario BGB en este jueves 26 de octubre. Todos estos temas que recién anticipábamos en los títulos comenzamos a desarrollar a partir de este momento. Y vamos a comenzar con el ámbito policial, porque hubo novedades en las últimas horas en el caso de esta denuncia por abuso deshonesto con acceso carnal. Esto que habría ocurrido, según denunció una joven de 27 años, el día sábado en la madrugada en Santa Rosa de Calamuchita. La novedad más importante es que luego del testimonio que brindó la joven denunciante en los tribunales, apresaron al presunto abusador. Esto ocurrió ayer por la tarde en Rumipal. Esa denuncia fue radicada el día sábado por la tarde por una señorita que manifiesta en su denuncia que ha sido accedida carnalmente tras un abuso deshonesto en la vía pública por una persona que había estado participando de una reunión en una casa de una amiga en horas de la madrugada, y que ella, al retirarse de la misma hacia su domicilio, fue seguido por esta persona y a posterior la abordó y procedió al abuso deshonesto con acceso carnal. Esto ocurrió el día sábado por la tarde, la denuncia, pero el hecho, según lo denunciado por ella, habría ocurrido a las 6:30 de la mañana aproximadamente. Derivó a que se la trasladara al Polo Integral de la Mujer, se realizaron todos los trámites de rigor, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, quien tomó las actuaciones que teníamos en sede policial, la tomó de manera personal, con los testimonios que nosotros habíamos tomado, y continúe la Fiscalía tomando algunos otros testimonios más y ratificando lo vertido por esta mujer denunciante. El día de ayer, resulta la Fiscalía proceder a la detención de manera preventiva del supuesto autor, el señalado por la víctima, una persona de 18 años de edad que es oriundo de Santa Rosa de Calamuchita. El acto de detención se realizó mediante las tareas de investigación, inteligencia y la brigada de investigaciones en la comisaría de Rumipal, donde accedió a presentarse esta persona y donde se lo notificó de la detención y de la imputación por supuesto autor de abuso deshonesto. ¿Conocían estas personas? Desde esa jornada donde estuvieron juntos esa noche. Bueno, eso es algo que va a determinar seguramente el curso de la investigación. Como le digo, es una actuación que ya no tenemos con nosotros, la tiene la Fiscalía y que continúa de manera personal citando y a los posibles testigos y tratando de determinar, en principio, ratificar el hecho existió y si ese hecho puede ser apuntado como supuesto autor, quien hoy ha sido detenido. O sea que la detención sigue, es preventiva, la investigación sigue en curso, este es un sumario abierto
y la detención de esta persona permanecerá o no conforme a los elementos de prueba que puede tener la fiscalía para mantener esa detención. ¿De qué delito se lo imputa? De abuso deshonesto con acceso a carne. ¿Qué edad tiene la denunciante? 27 años. ¿Ella había mostrado algunas fotos en las redes sociales sobre heridas? Sí, son heridas, lesiones superficiales que no solamente fueron mostradas por las redes sociales, sino que seguramente están acreditadas en el cuerpo del sumario. ¿Tenía algún antecedente de este tipo? No tenía ningún antecedente. Por otra parte, apenas salió de prisión, a donde estuvo 2 meses, volvió a agredir a su esposa. Volvió a la cárcel. Esto ocurrió en Santa Rosa. Bueno, en la mañana de hoy también se procedió a la detención de una persona de sexo masculino, oriundo de Santa Rosa de Calamuchita. Él mismo había sido detenido el mes de diciembre del año pasado por amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y lesiones, detenido en el lugar, en el domicilio de su expareja, y puesto a disposición de la fiscalía que dispuso el alojamiento del mismo en la unidad carcelaria de Bower, donde permaneció 10 meses. Hace algunas semanas ha recuperado la libertad de manera condicional y bueno, el día martes reincidió con una agresión física hacia esa expareja con la cual tenía restricción de contacto. Así que la fiscalía ha resuelto en principio proceder a la detención por la supuesta autoría de la desobediencia a la autoridad por lesiones y por robo también, que ha sido imputado por ese delito, porque en esa reunión que tuvo con su expareja donde le agredió también le habría quitado un aparato celular. ¿Y ser residente, eso también es un agravante? Es un agravante, sobre todo para la causa que tenía anteriormente, porque estaba gozando de libertad condicional, así que lo más probable es que continúe en el marco de las actuaciones anteriores, que continúe alojado hasta finalizar la pena, y además se le agrega esta otra imputación que también es grave, porque estamos hablando de una desobediencia a la autoridad con agresión a una persona con la que tenía restricción de contacto. ¿Cuánto tiempo había estado detenido? 10 meses. ¿Y ahora se estima cuánto podrá estar? Bueno, eso depende de la conmutación que se le hagan las penas. En cuanto a los delitos que ya le mencioné, el anterior que fue contratado en diciembre y este otro nuevo que acaba de ocurrir el martes pasado. Dejamos el ámbito policial por el momento y nos vamos a hablar de lo que va a ser mañana esta exposición de escuelas técnicas de la zona. Se va a desarrollar en Villa General Belgrano, en el IPEA 238. Muy importante para poder elegir qué carreras y conocer en profundidad las diferentes propuestas. Charlamos sobre esto con la profesora Ivana Sena. Te cuento que es la sexta muestra de escuelas técnicas de la región. Tenemos la suerte de que este año nos toca recibir nosotros a 18 escuelas. Somos 18 escuelas de la región que vienen a exponer sus trabajos. Parte de lo que es la consigna de esta muestra es la socialización de propuestas educativas innovadoras, así que van a venir delegaciones de las escuelas de la región con sus docentes a exponer en puestos que van a estar armados en el salón de eventos y convenciones los trabajos que vienen desarrollando en la escuela en el año. ¿A partir de qué hora? Los recibimos a partir de las 10 de la mañana, ya va a estar inaugurada la muestra, vamos a hacer un acto de apertura y hasta las 3 de la tarde van a poder recorrer los stands y conocer lo que hacen los chicos en sus escuelas. ¿Abierto a todo público? Abierto a todo público para que la comunidad de Villa General Belgrano conozca, y bueno, y de la región, conozca cómo es también, cuál es la oferta educativa de la región. Y bueno, vamos a estar nosotros con el IPEA 238 muy orgullosos de ser los organizadores este año de la muestra y de poder mostrar también lo que hacemos dentro de lo que son nuestras prácticas innovadoras en la escuela. ¿Para mencionar alguno de los proyectos de esta escuela que se presenta mañana? Nosotros vamos a llevar lo que es la producción de champiñones, la producción de forraje hidropónico y la elaboración de cerveza artesanal. Eso van a ser como 3 cosas, además tenemos un montón de otras cosas que elaboramos, pero llevamos esas para mostrar, y además va a estar el puesto que tenemos todos los viernes con la venta de productos que se elaboran en la escuela. ¿Una responsabilidad ser anfitriones? Una responsabilidad, pero un orgullo también del trabajo en equipo de toda la comunidad educativa, que bueno, que logra, que esperemos que mañana sea una fiesta educativa.
Y luego de esta invitación a esta exposición, cambiamos de tema, volvemos al ámbito policial, en este caso con un siniestro vial que ocurrió muy temprano esta mañana en la localidad de Los Reartes. Allí un automóvil ingresó al patio de una vivienda, inclusive terminó incrustado en una pared que rompió parte de la misma, y bueno, también una mujer que iba en el automóvil resultó lesionada, tuvo que ser derivada al hospital. Aquí más detalles. Hoy, a eso de las 6:50, se registró un siniestro vial en cercanías a Los Reartes, en la ruta S-271, a unos 200 metros de la rotonda. Según se informó, un automóvil Volkswagen Polo, que se dirigía de sur a norte, ingresó a un domicilio rompiendo el alambre y una pared de ladrillos. Se desconocen las causas del hecho. La conductora sufrió escoriaciones varias y pérdida de conocimiento y fue trasladada al Hospital Regional Eva Perón en la ambulancia de la Cooperativa de Luz y Fuerza. También brindaron asistencia a los bomberos voluntarios locales. Con esta noticia nos vamos a ir a la primera pausa. Ya regresamos con más. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia. Alfajores y masas La Vienesa. Aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia. Exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal, de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort DGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Promo Primavera, importantes descuentos en radiadores y climatizadores de piscinas. Consulte financiación. Peisa, único service oficial autorizado. 46 46 80 15 40 74 89. Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado sin interés en cuotas. Infórmate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3.
30 variedades de empanadas. También podés encontrar tartas, calzones, pizzas y todo el año locro. Hacé tu pedido al 03546-465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15 y desde las 19 hasta la medianoche. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia. Insumos médicos y hospitalarios. Plantillas ortopédicas computarizadas. Medias de descanso nacionales e importadas. Nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares. Insumos en estética, depilación y pedicura. Amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud. Galería Manantiales, Villa General Belgrano. Teléfono 46-55-87. Y el sábado se va a desarrollar una nueva jornada de castraciones gratuitas para perros y gatos, una iniciativa desde el municipio de Villa General Belgrano. Aquí los detalles en esta nota. Este sábado estamos organizando una nueva campaña de castración para perros y gatos que se va a hacer en el ITEC. Bueno, como todas las campañas que venimos haciendo una vez por mes, están dentro del marco del control ético poblacional que venimos haciendo desde el año pasado y bueno, como una acción de salud pública más que lleva a cabo el municipio. ¿Cuántos animales van a castrar? Y está más o menos pactado, dados 20 turnos, bueno, siempre se calcula que hay un porcentaje que falta, así que entre 15 y 20 haremos esta vez. ¿Cuántas campañas hubo en lo que va del año? ¿Cuántos animales fueron castrados aproximadamente? Hasta ahora, desde que inició el área, tenemos más o menos 230 animales castrados. Y bueno, venimos manteniéndolo una vez al mes, así que bueno, este mes en octubre se demoró un poco por el tema de la fiesta, pero bueno, estamos haciendo la campaña de este mes. ¿Perros y gatos? Perros y gatos, bueno, lo que decimos siempre cuando llamamos por teléfono, que lo lleven con 12 horas de ayuno, con una manta, correa, collar para los perros en caja transportadora, que por favor no falten. Se los llama varias veces para que confirmen el turno. Y bueno, las ventajas de la castración, como siempre, tratar de educar a la gente que tenga tenencia responsable de animales. Y bueno, también se les da una charla durante la jornada para explicar qué es la tenencia responsable, cuáles son los beneficios de la castración, que bueno, más o menos lo resumo, los beneficios es que hay menor cantidad de perros abandonados, menos perros en la calle, y eso bueno, nos beneficia a todos como sociedad porque hay menos accidente por mordedura, menos animales en la calle, menos accidente de tránsito, menos enfermedades zoonóticas, y tiene además beneficios para el animal, que son reducir la incidencia de tumores mamarios, tumores testiculares, menor agresividad entre perros, que no se escapen. Y bueno, lo que es tenencia responsable, que es mantener al animal dentro de su casa, hacernos cargo de todo lo que hace el animal, bueno, tenerlo bien vacunado, con un plan sanitario completo, darle una alimentación adecuada. Tenerlo bueno con una cucha, refugio, siempre para mantenerlo cuidado. Y bueno, digamos, todo lo que implica tenencia responsable y hacerse cargo del animal. Estas acciones deben tener continuidad en el tiempo, como las están teniendo, para que tenga incidencia. Sí, para que sean efectivas debe ser continuado en el tiempo, sistemático, abarcativo para ambas especies, para machos y hembras. Y bueno, sí, lo importante es darle continuidad en el tiempo. ¿Tiene algún costo para la gente?
No, para la gente no, es totalmente gratuito. Se trata siempre de hacer hincapié en que se darle prioridad a la gente que no podría hacerlo de forma particular, porque bueno, los turnos son muy acotados, la cantidad de animales que estamos haciendo es poca en relación a lo que se tendría que estar haciendo para realmente ver un cambio significativo. Y bueno, entonces se les pide que por favor, si tienen la posibilidad de hacerlo de forma particular, que no se anoten. La promesa del quirófano móvil parece estar más cerca de concretarse. Se concretó la compra del quirófano, se manda a hacer con un proveedor que es de La Pampa y bueno, tarda más o menos 2 meses en entregarse, así que calculamos que en diciembre más o menos estaremos teniendo el quirófano acá y bueno, ahí sí realmente se va a poder hacer un número importante de cirugías porque ya vamos a tener un lugar físico donde podamos hacerlas. ¿Para eso se va a utilizar fundamentalmente? Sí, se va a utilizar solamente para lo que es cirugías y vacunaciones. No, atención clínica no se hace porque eso se deja al veterinario particular. ¿A su vez también va a poder ser utilizado por otras localidades? Sí, vamos a ofrecerlo como un servicio a terceros de municipio a municipio y bueno, sí, se va a poder trasladar a otros lugares. Llega el momento de un nuevo corte, una nueva pausa. Ya regresamos con más Telediario de GB. Ya inauguró Chiripá. Chiripá es la tienda en donde encontrarás productos de primera calidad, al mejor precio, para el cuidado de bebés y niños. Pañales, ropa y accesorios para ellos. Pero Chiripá también es un espacio para vos, porque queremos acompañarte en esta etapa de tu vida, organizando charlas y cursos para que disfrutes una maternidad plena. Encontranos en Ojo de Agua 91, en Villa General Belgrano. Chiripá, para mamis y chiquis felices. Tenés todo el día para seguir toda la primavera en un solo lugar. 101.9, la radio de las culturas. Viví todo el día la frecuencia de la primavera. Viví la radio. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. A fuego lento. Cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos, jueves y viernes. Encontranos entre la Rotonda de los Reartes y Ruta 5. Reservas al 03546 1543 83 30. A fuego lento, cocina de campo. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada. Ascaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y 15s. www.ascaine.com.ar 03546 1540 8324. Ascaine, lo bueno no siempre cuesta más.
Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada. Y en el día de hoy se desarrolló esta muestra colectiva llamada Manos a la Obra, fue en la Casa del Bicentenario y es el cierre en realidad de un proyecto que es artístico y que involucra a escuelas rurales de la región. Estamos haciendo un encuentro, una muestra con trabajos que hicieron las escuelas rurales que hay acá en la zona de Calamuchita, que son escuelas rurales de personal único. Este es un proyecto del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que hace muchos años que viene funcionando, y bueno, ahora lo hicimos acá en Villa General Belgrano, Santa Rosa, Soconcho, Arroyo Seco, Las Bajadas, El Parador, etcétera, etcétera. Disculpen las que... Son muchas. Son muchas, y hay muchas más. Son escuelas rurales que tienen un solo maestro, o sea que el maestro es director y bueno. Y nosotras trabajamos con artes visuales y con literatura. Adriana Gatti es una artista visual que vive en Santa Rosa de Calamuchita y que la invitamos para que trabaje con los padres, con las escuelas, con nosotros. Bueno, así que ella trabajó con nosotros en las escuelas, fuimos a las escuelas a principio de año. Y ella les enseñó a trabajar con material reciclable, que es su métier, uno de tantos, y bueno, los maestros y las familias se engancharon mucho y este es un poco el resultado. ¿Es una puesta en común de todo lo que se trabajó? De todo lo que se ha trabajado y realmente muy, muy conformes, muy emocionados además, ¿no? De ver el resultado. Y bueno, que no es en vano poner una semillita, porque fue un disparador, las chicas se han trabajado muchísimo. Yo he hecho un pequeño aporte ahí en todo esto y se ven los frutos y los chicos y los padres se han entusiasmado con el reciclado, no solamente por reciclar, sino por lo que significa hacerlo y tomar conciencia del cuidado del medio ambiente también y la cantidad de cosas que consumimos y que desechamos. ¿Generar disparadores para que también se trabaje con los papás, los niños, los papás, unir la familia en eso? Sí, tiene que ver con una propuesta piloto de dos proyectos en la cual nosotros nos conocíamos desde hace muchos años, que es el dentro del programa Escuela, Familia, Comunidad y los equipos profesionales de apoyo escolar. Desde este lugar la propuesta era justamente acercar y visibilizar a la vez todo el trabajo que hacen las escuelas rurales. Y lo hicimos de la mano de estos dos lenguajes, tanto las artes visuales como desde la literatura. Entonces también viajó una caja, que fue la caja de Pandora, donde de la mano de los docentes como mediadores también ofrecieron esta oportunidad, donde a través de libros de calidad estética y literaria pudieron apropiarse de esto y a la vez ellos escribir, desde las presentaciones, a través de fotos, anécdotas familiares, a los propios cuentos. Entonces, bueno, es como en este cierre también se muestra la producción de los padres y este recorrido que esta caja de Pandora hizo por todas las escuelas de la zona en el proyecto involucrada. Están todos los actores, están los niños, las docentes, sí, los papás. Los padres, los docentes con mucho compromiso, mucha emoción, y con la alegría de visibilizar y de encontrarse, porque en general es otra de las características de las escuelas rurales, no se encuentran. Entonces, bueno, esto es una fiesta para ellos. ¿Esto tiene continuidad el año próximo? Sí, nosotros hace del año 2000 que lo trabajamos. Si bien este año, bueno, como fue con unas escuelas nuevas, queríamos también, siempre queremos ver si les gusta, también esa es una como una apuesta nuestra, ¿no? Que sea algo agradable, que les guste, que lo hagan con placer. Por eso en la tarjeta decimos este es un encuentro para disfrutar, para aprender, que no sea impuesto, que bueno, que se recreen las prácticas áulicas que tienen a diario. Igual las escuelas rurales tienen una riqueza porque al tener chicos de distintas edades, lo que ellos trabajan con cada niño es distinto, así que la verdad que hemos conocido esa realidad, porque nosotros hemos trabajado siempre con escuelas
de muchos niños. Entonces hemos aprendido muchísimo, porque conversando con los maestros, nos han contado su experiencia con los chicos. Bueno, este grupo que cantó esta banda nos dijo, preferimos la música que la literatura y las artes visuales. Bueno, vamos con la música. Y también, bueno, queríamos que el espacio, y siempre fue nuestro objetivo, que los espacios donde ellos hagan sus muestras sean lindos, sean gratos, que se sientan bien. Apostamos siempre por eso. También siempre invitamos artistas, que Adriana en este caso les enseñó a trabajar, fue con la plancha, fue con sus instrumentos. En el caso de Viviana, que es especialista en literatura, también con sus técnicas, su práctica. Bueno, como que todos hagamos, apostemos a que, no sé, a que sea lindo entre comillas, ¿no? Pero como esto, donde los aprendizajes de todos se puedan conjugar. Entonces, creo que eso es lo que pasó en este año de trabajo. Y me quedé pensando en las palabras de una coordinadora que nosotros hemos tenido, que es Susana Selles, cuando hizo referencia a lo que es el sentido del personal único. Dice, no porque haya solo uno, sino porque esa persona, ese docente ahí, es único en sí mismo. Y nosotros conocimos en este año de trabajo a estos seres únicos que trabajan todos los días en el cotidiano en silencio y del que nosotros también pudimos aprender. Cambiamos de tema y en este caso la invitación desde el grupo de oración Los Anahuín, porque mañana se va a desarrollar la misa de sanación mensual y el sábado habrá además un taller de alabanza. Aquí los detalles. Este viernes tenemos una visita muy especial, nos visita el padre Javier Mesa, es un sacerdote que trabaja en Córdoba, muy joven, tiene apenas 40 años. Nosotros hemos tenido oportunidad de conocerlo en algunos retiros. Y nos sorprendió la fuerza, la unción que él tiene para orar por los enfermos, por las personas que están tristes. Realmente nos llamó mucho la atención esa característica, esa polenta que él tiene. Y lo hemos invitado a venir a celebrar nuestra misa mensual y ha aceptado. Así que lo vamos a tener mañana a las 20 horas. Yo creo que va a ser un momento muy especial. Y acuérdense que estas misas son para todos, no solo para los que vienen siempre, sino para todo aquel que necesite realmente sanar una enfermedad, que necesite levantar su ánimo, que venga, porque va a pasar un momento que realmente lo va a fortalecer. ¿Viene gente de otras localidades también los viernes a estas misas? Sí, viene gente de todo el valle y bueno, y ahora hacemos extensivo para que venga más gente todavía, esperando, teniendo esta gran oportunidad de esperarlo al Padre, que tiene esa unción de con toda la gente que necesita, ¿no? Todos los, como decía Ignacio, todos necesitamos un poquito, si no es algo emocional, alguna cuestión física, ¿eh? Así que bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que todos nos acerquemos. ¿Qué tienen de diferente, de especial, este tipo de celebraciones? Y la vivencia generalmente, ¿no? O sea, especialmente lo que uno vive en la misa es un encuentro especial con nuestro Padre, también. Y bueno, y a través de ese encuentro nosotros encontramos lo que estamos necesitando cada uno. Además, ¿quién mejor que él sabe lo que necesitamos cada uno? Y él nos da, a veces sin que nosotros sepamos que lo estamos necesitando, ¿eh? Nosotros centramos toda nuestra atención en él, disfrutamos también en la comunidad, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la misa, y bueno, y recibimos lo que estamos necesitando. Por otro lado, hay otra invitación para el día sábado. Exactamente, al día siguiente, este sábado 28 a las 15 horas, viene todo un equipo de Córdoba. Nos ha sorprendido porque al principio va a venir Analía González, que es una señora que tiene un gran carisma para la predicación, pero va a venir con todo un equipo, con un ministerio de música de 4 integrantes, así que bueno, va a ser una fiesta realmente. Y nos va a venir a dar un taller, que el título del taller un poco explica de lo que se va a tratar. El título es La alabanza sana las heridas más profundas del corazón. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de poner a Dios en el centro. Siempre a veces cuando nos dirigimos a Dios, todo el mundo le pedimos, estamos como mendigando, ¿no? Que Él nos dé una mano. Y a veces abriendo el corazón, cantándole, diciéndole que lo amamos, Él también nos sana. Como decía recién Sergio, ¿no? Él sabe lo que necesitamos. Así que va a ser una jornada de mucha alegría, de mucha música, donde seguramente nos va a aliviar
muchas cosas, ¿no? Hay mucha depresión, mucha tristeza, muchas ansiedades, y esto es una manera de dejar de mirar nuestros problemas y levantar un poquito la vista al cielo y levantar el ánimo también. Invitación abierta, ¿quién quiere sumarse? A todo el mundo, a todos los que quieran, a todos los que estén escuchando, necesitando del encuentro con... Y en este caso, como decía Ignacio también, el tema de la alabanza es la mejor oración, es la mejor forma de llegar a Él. Y bueno, y qué mejor que tener también una catequesis, una enseñanza de lo que es, porque muchos no lo sabemos, ¿entendés? Y es la oración más importante. Con esta invitación, desde el grupo Anahuín nos vamos a la última pausa, ya regresamos. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa. Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. De lunes a viernes, de 10 a 18, super promo al 50% de descuento en Panchos y Chop. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía. La naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46-24-24. Recuerde, delivery al 46-24-24. Heladería y cafetería Galazo, lo mejor para vos. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. Agua Mineral Natural Tirol presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol, nuestra agua. Primavera y Mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado, sin interés en cuotas. Informate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Consultorios Kochman, servicios de kinesiología a cargo de Julieta Moreno y María Cristina de la Sisa. Doctor Juan Clemente en cardiología,
Doctora María Elena Vargas, Clínica Médica. Servicio de traumatología a cargo del doctor Mariano Pomba. Por consultas y turnos, llamar al 46-1077. Y todavía las elecciones del pasado domingo siguen dando que hablar. En este caso, las palabras del intendente de Embalse, Federico Alessandri, que estuvo visitándonos aquí en nuestros estudios, habló sobre lo que fueron estas elecciones, tanto a nivel regional, en Embalse y también en el resto de la provincia. También tuvo algunas palabras para el turismo y para la Fiesta Nacional de la Cerveza. Bueno, en Embalse estamos muy contentos, ¿no? A mí me pone feliz que nuestro proyecto político, nuestra gestión local haya sido revalidada en esta elección nacional, donde era muy difícil para la dirigencia política salir de la grieta que se plantea a nivel nacional y poner en valor y en la consideración social las cuestiones que hacen a nuestra historia, a nuestro trabajo, a nuestra economía, y como por ejemplo es el símbolo de la unidad turística en Embalse, todo el peso que eso tiene, y que al estar cerrada son 1.000 puestos de trabajo menos, y que al no funcionar el turismo social son 25 millones de pesos por mes menos en la economía del turismo de Calamuchita. Entonces, gracias a Dios, nosotros pudimos, en un trabajo con las instituciones, con nuestra comunidad, poner en valor eso, y bueno, la gente de Embalse nos respondió, nos ha posibilitado este triunfo, que no tiene nada que ver con la grieta nacional, ¿no? Entre Macri y Cristina o en la confrontación. Tiene que ver con cuidar, proteger y poner en valor parte de nuestra historia, nuestro trabajo, nuestra economía, como en este caso es la unidad turística. ¿A nivel provincial fue un golpe por Unión por Córdoba? Creo que sí, creo que ha sido una elección muy dura. Creo que el análisis es el mismo y de Córdoba lo traslado a todo el país, ¿no? Creo que esto ha superado a los dirigentes, ha superado los gobiernos locales o provinciales. Creo que la sociedad argentina fue a votar en una manera que se dispuso desde el gobierno nacional y desde el sistema de medios de confrontación entre el macrismo y el kirchnerismo. Y no pudo calar el discurso de la defensa de lo federal, de la defensa de recursos y de obras para las provincias, de un avance en la reivindicación del interior de nuestro país. Creo que en esta oportunidad no se tuvo en valor eso. Si se quiere enterrar el pasado, yo estoy de acuerdo, y que la justicia actúe sobre los corruptos, pero también es hora de que el gobierno nacional ponga en marcha las políticas con las cuales se comprometió en el año 2015 ante el electorado nacional. Y creo que el pueblo en esta manera, no solo soberana, sino también sabia, de ubicar a la dirigencia política, como dicen los jóvenes, en la palmera, creo que le da un respaldo al gobierno de Mauricio Macri, pero también garantiza esto de que nadie tenga mayorías absolutas en las cámaras y que se abra el momento del diálogo, del consenso, de trabajar en conjunto, que es lo que nosotros desde el justicialismo de Embalse venimos reclamando hace tiempo. Nosotros queremos que el presidente Macri nos preste atención y dialogue con nosotros, que junto a, en el caso nuestro, a la gestión municipal y al gobierno provincial, trabajemos y recuperemos la unidad turística, que es recuperar el trabajo, que es recuperar recursos, que nos pongamos de acuerdo en una mesa de trabajo y pongamos en valor eso que es patrimonio histórico y cultural de todos los argentinos. Creo que esto es lo que reclama la ciudadanía. Nosotros en Embalse pudimos entrar con este discurso, con esta manera de trabajar, con esta actitud que nosotros tenemos hacia la política y que en definitiva es lo que la sociedad reclama, ¿no? Consenso, diálogo y políticas que ponderen nuestros lugares, que hagan una Calamuchita sólida, que sean políticas de fomento al turismo, que lamentablemente no las estamos teniendo hoy, y que la obra pública chorree para todos lados y no únicamente en la ciudad capital de nuestro país, en el conurbano bonaerense, sino que se federalice la obra pública y que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿En su peor momento la unidad turística, lo decía? Está en el peor momento de la historia, eso nos preocupa, porque hay un presupuesto nacional que no se ejecuta y todos los legisladores de Córdoba, tanto en el Senado Nacional como en la Cámara de Diputados, deben bregar porque eso, como te decía hace un rato, Cari, que es patrimonio histórico y cultural de todos los argentinos, sea puesto en valor. Eso, se elaboró una ley para poner en valor eso. Bueno, que haya el presupuesto, que estén las ideas, y nosotros, no solo desde Embalse, sino desde la comunidad regional Calamuchita, conjuntamente con el sector privado del turismo de nuestra región, idear un plan que haga sustentable esa unidad turística, que no dependa tanto del Estado Nacional, porque
está claro que no lo pueden administrar o que no han sabido cómo administrarlo inteligentemente, y que empodere a través de esa unidad turística, empodere al sistema calamuchitano de turismo, y nosotros allí podamos generar parques recreativos, parques temáticos, que podamos mejorar los hoteles, que traigamos casas de altos estudios y que recuperemos lo que más se pueda de ese complejo para el turismo. Yo estoy convencido de que entre todos los intendentes y jefes comunales, con nuestros legisladores provinciales y con nuestros congresistas nacionales, tanto senadores como diputados, y de todos los partidos, Cari, porque si hay algo en lo que no hay diferencias en los cordobeses y en los calamuchitanos, es que se ponga en valor la unidad turística, yo creo que lo vamos a lograr. Así que estoy muy dispuesto, y lo vengo diciendo hace tiempo, a trabajar con el ministro Gustavo Santos, de Turismo de la Nación, con trabajar con el presidente Macri, y junto al gobierno de Juan Schiaretti, para que rápidamente los calamuchitanos empecemos a encontrar estas soluciones. ¿Elecciones cambió el mapa a nivel regional, departamental, sobre los líderes del peronismo? No, yo creo que, te lo dije hace un rato, creo que esta fue una elección que superó a la dirigencia política y a la dirigencia territorial. Sí entiendo, porque me pasó en esta campaña, en la visita a cada institución, en la visita a cada barrio, en las recorridas que nosotros teníamos, donde la gente decía, Fede, a vos te votamos, pero en esta es distinto, en esta tenemos que frenar otras cosas. Y nosotros le hacíamos entender que no podíamos entrar en la grieta que está planteada a nivel nacional, que teníamos que defenderlo de embalse. Y esto dio resultado, y esto habla bien de que necesita el justicialismo de Córdoba una renovación, que necesita poner a los mejores que lo demuestren, no solo en las elecciones, sino también en sus gestiones de gobierno, en su militancia, en su relación con las instituciones. Yo creo que esto tiene que ser valorado, Karina, en algún momento, porque nosotros no solo vinimos a la política a defender una doctrina, sino fundamentalmente traerle progreso a nuestra sociedad. Y entiendo de que quienes hemos tenido éxito, entre comillas, en esta elección, creo que tenemos que dar lo mejor de sí y promover una renovación, especialmente en el peronismo de Córdoba. ¿Qué piensa para 2019? ¿Dónde se ve? Desde donde me toque, trabajando por mi embalse, por Calamuchita, por la unidad de toda Calamuchita, por Córdoba, por mi país. Esto tiene que ver con la filosofía de vida que uno toma cuando entra a la política. Pero yo no hago futurología, Cari. Estoy muy preocupado y ocupado por la gestión en embalse, ¿no? Me han elegido para que gobierne de la mejor manera, y en este tercer periodo quiero hacer el mejor periodo de todos, y cuento con ese apoyo popular y charlo permanentemente con todos los vecinos y nos planteamos desafíos permanentes. Entonces, yo no quiero anticiparme al 2019. Quiero hacer la mejor gestión de gobierno para embalse. Y en esto también quiero decirte que desde donde me toque, sea como intendente, sea como un simple vecino y militante, sea en cualquier otro lugar que me dé la política, va a ser trabajando por Calamuchita, por Córdoba y por mi país. ¿Van a la FIT el fin de semana? Vamos a la FIT el fin de semana. La verdad que a nosotros nos preocupa mucho la situación económica del país, ¿no? Este aumento de tarifas, de combustibles, hace que se ponga difícil la situación económica de cualquier familia, y cuando esto ocurre lo primero que la familia hace es dejar de pasear, no sale de vacaciones, porque tiene que priorizar otros recursos, ¿no? Tiene que priorizar su hogar, tiene que priorizar la educación de sus hijos, tiene que priorizar su salud. Entonces eso le pega directo al turismo. Entonces yo quiero que junto al presidente Macri y junto a Schiaretti generemos políticas de fomento al turismo. Para esto yo quiero dejar estas palabras. La fiesta de la cerveza marca el momento económico del país. Yo no bardeo la fiesta de la cerveza, yo me siento parte, y es uno de los eventos turísticos más importantes que tiene el país. Me siento parte de la fiesta de la cerveza y la defiendo. Esto no tuvo nada que ver con la organización de la fiesta de la cerveza. Cuando uno organiza un evento puede tener errores, ¿no? Nos ocurre a nosotros en la primavera, en los festivales, seguramente puede ocurrir cuando alguien hace cometer errores. Pero la situación de la fiesta de la cerveza tiene que ver con el momento económico del país. Para nada tiene que ver con el comercio y con el sector turístico y hotelero de Villa General Belgrano y del Valle de Calamuchita. Entonces a mí me preocupa que ante los aumentos de tarifas perdemos competitividad. Ante la falta de infraestructura del Estado Nacional perdemos competitividad.
Entonces, tenemos que generar un plan de fomento de nuestra actividad. Entonces, entre el Estado Nacional, y me pongo a disposición, junto al presidente Macri, junto al gobernador Schiaretti, generar lo mejor para Calamuchita. Salvar y proteger al turismo. Salvar y proteger al que invierte acá. Entonces, yo quiero reivindicar a esta fiesta de la cerveza, que es de lo mejor que tenemos a nivel turístico en nuestro país. En todo lo que pueda ayudar y colaborar, que cuenten conmigo. Y sabemos de que si por ahí no se logran los resultados esperados y que ha sido una edición distinta a otras, tiene mucho que ver con el difícil momento económico que hoy vive la mayoría de nuestras familias y en especial las familias trabajadoras de Argentina. Así que ojalá que esto se mejore rápido, que esto haga de que mejore la situación del bolsillo de los trabajadores, que esta presión tributaria y fiscal que hoy termina al comercio, especialmente a los comercios chicos, haya políticas inteligentes de que nos hagan salir a flote y de que pongamos nuevamente en movimiento, junto con el sector privado, junto con el sector del turismo social, con la órbita estatal, esta gran rueda virtuosa que es el turismo de Calamuchita. Momento de ir a compartir ahora nuestros avisos clasificados de hoy. Oficial de albañil se ofrece para construcción en general, plomería, electricidad. Teléfono 0261-4261-293 o 0266-666-253 Humberto. Se ofrece enfermera con experiencia para cuidado de adultos mayores con referencias comprobables. Teléfono 0358-156-47-141. Se ofrece cocinero con experiencia, disponibilidad horaria. Comunicarse al 0358-154-255-277. Luego de nuestros avisos clasificados, pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan lluvias y tormentas por la mañana, mejorando hacia la tarde, una mínima de 11, una máxima de 26 grados. Nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos muy prontito. Los invitamos a quedarse en la señal local con más programación del Sauce TV. Chao, gracias.